Muy bien, muchachos, buenos días. Vamos a empezar. Les voy a pasar lista, por favor. Jorge. Presente. Mario. Presente. Aisha. Presente. Dana. Tristán. Presente, maestro, ¿cómo entrar? Ok, Dana. Ok, César. Presente. Carla. Jared. Presente. Ok, Carolina. Presente. Alexandra. Presente. Anaí. Presente. José Elías. Jimena. Presente. Eva, Presente. Daniela, Ariel, Presente. Buenos días, maestro. buenos días, Araceli Presente. y Carlos Andrés. Bueno, presente. Muy bien. ¿Alguien más que haya llegado ahora, que no le haya pasado lista? Okay. Ok, José Elías. Muy bien. Pues vamos a empezar, muchachos. Profe, Dime. sigue teniendo su tarántula. Ay, no, ni me lo recuerdes. Se me murió hace como 2 meses. Se murió. Mi Ay, perdón, no lo pobre. sabía. Sí, no, no te preocupes. Pues no, se murió. Ya tenía como 8 años conmigo y pues ya. La pobre creo que cambió de piel y ya como estaba muy viejita, pues ya creo que ahí se quedó la pobre. Ya como que no soportó el cambio. Ni modo. La tuve que enterrar, pero sí, sí, sí la tenía hasta que pues ya le voy a hacer su altar este año. Y va a agarrar ¿Cómo? ¿Qué me preguntaron? ah, que si va a comprar otra o va a agarrar otra. Ay, O cómo no, claro que la consiguió, no no. sé. No, esa me la regalaron, un amigo la compró y ya no la quiso porque le daba miedo y pues me la regaló. Y pues ya desde entonces se quedó conmigo, pero no, no voy a comprar otra ni la voy a reemplazar. Pues pobre, era mi compañera, pero pues ya ni modo. Ay, no, no me gustan. Luego ya tuve y me enfermé de salmonela por culpa de sus hábitos de comer roedores. Entonces ya no quiero nada de eso. Y pues nada, ahí tengo para distraerme con mis perros. Está Muy bien, bien. Muy bien, yo antes muchachos. tenía Bueno. de los escorpiones que eran grandes, no me acuerdo cómo se llamaban Ah, el específicamente. emperador. Sí, pero un día se me escaparon todos de mi casa y pues ya no sé dónde quedaron. Ay, no es Pero quién sabe cierto. cómo se escaparon. Eran Esas tres.
Dos hembras y un macho. ¿Qué pasó, Alexandra? Voy a calificar las tareas. Las tareas, solo hay una. Bueno, para la tarea, la tarea. Para calificar mínimo tienen que haber dos. Así que ahí va la segunda. ¡No! ¿Para qué hablas? Entonces. No. Gracias, Alex. Que sea feliz, profe. Ya, maestro, ya. Está muy fácil. Es igualito lo que hicieron con el trabajo pasado, solo que esta vez va a ser específicamente de los invertebrados. ¿Ok? Nosotros no hemos terminado de ver todos los grupos de vertebrados. Perdón, no son de los invertebrados. Vamos a empezar primero viendo las aves, ¿ok? Entonces necesito que me hagan una división igualita a la que ustedes hicieron, pero específicamente de las aves, ¿ok? Es lo mismito. Ya vieron ustedes el trabajo que hicieron para la división de los vertebrados. Pues esta vez van a hacer lo mismo, solo que van a iniciar ahí dominio, ¿no? Que es eucaria. Después reino animal, división cordados, y ya en la división cordados, pues ya se especifican con las aves. Y de las aves, pues ya se dividen en todos los diferentes grupos de aves, así como lo hicieron con el de los vertebrados, ¿ok? ¿Qué tipos de aves vimos en la clase? Existen las terrestres, las acuáticas, las corredoras, voladoras, planeadoras, ¿ok? Hay diferentes grupos. No quiero que me las clasifiquen por ese tipo de locomoción o movimiento. Quiero que me las clasifiquen de acuerdo a los órdenes principales de aves que hay, ¿ok? Porque hay varios órdenes principales. Están los citácidos, los paseriformes, ¿ok? Quiero que ustedes me investiguen cuáles son y pues me hagan un cuadrito. Es una división igual, un árbol filogenético, igualito al que ustedes hicieron de vertebrados, pero esta vez solamente es del grupo de las aves, ¿ok? Y eso nos va a servir para la siguiente clase porque ya vamos a empezar a ver todo lo que tenga que ver con aves. Después vamos a ver reptiles, anfibios, mamíferos, ¿ok? Pero pues vamos a iniciar primeramente con las aves. Entonces es lo mismito, les digo, que hicieron con su división de vertebrados, solo que ahora es únicamente de las aves. Y pónganle imágenes, muchachos, porque aquí lo que cuenta mucho es las imágenes. O sea, si yo voy a poner el citácidos, ¿no? Y pongo ahí las características. Las características de los citácidos son bla, 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 bla. Y pues lo acompaño con imágenes, ¿no? Y otra cosa, como nosotros ya sabemos cómo son los nombres científicos y cómo se escriben y cómo se usan, pues entonces aplicamos nombres científicos a todas las fotos que utilicemos. Si, por ejemplo, yo pongo una guacamaya verde, pues le pongo Ara militaris. Si pongo la roja, Ara macau, ¿no? Que tenga su nombre científico, y ya saben ustedes que el nombre científico se escribe la primera con mayúscula y las demás con minúsculas, ¿no? Y aquí pues no se los puede escribir en cursiva, pero ya saben ustedes que tienen que utilizar letra cursiva, ¿ok? Ahorita les voy a subir el apartado en Classroom. Y pues bueno, realmente no creo que les lleve mucho tiempo y pues tendríamos hasta las 12 para entregarlo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Son las características lo que tienen que describir principalmente de cada uno de los apartados que ustedes pongan en su cuadrito de división. Lo pueden hacer como cuadro sinóptico, como mapa conceptual, ¿ok? Para que avancemos en puntaje. Cuadro comparativo, puede ser. No, porque el cuadro comparativo pues nos compara cosas y aquí no vamos a comparar nada, simplemente vamos a ver cómo se divide el grupo de las aves y evaluar sus características. Lo que sí podrías hacer es que haces como tu arbolito, tu ramita, y ya cuando llegues a la parte de las aves, pues esa información sí la puedes presentar como un cuadro, ¿ok? Ahí sí, pero no comparar porque pues no hay mucho que comparar, ¿ok? Las aves son las aves. No quería matar. Ay, no creo que te mates, Alexander. Si el trabajo del pasado lo entregaste así súper rápido, entonces yo creo que este, pues igual, es lo mismo. Aparte, tampoco son muchísimos grupos de aves que digamos, ¿ok? Les voy a pasar la listita, a ver, para que ustedes vean.
Ojo, quiero la división, las divisiones reales, o sea, los órdenes reales. No quiero que me pongan que si son voladoras, que si son planeadoras. Esa es una clasificación de acuerdo a pues, la forma en la que ellas se mueven y su tipo de estructura, ¿no? Pero pues yo quiero las verdaderas órdenes de aves, ¿no? Ahí, ¿dónde está esa lista? Van a ver que todos los órdenes de aves, casi todos el nombre termina en formes, ¿no? Citaciformes, falconiformes, paseriformes, ¿ok? Eso es un distintivo del grupo de las aves. Todos terminan o tienen esa terminación en forme, ¿ok? Están por clados, pero hasta ejemplos están. A ver, se los voy a poner aquí en el chat. Ahí está. Esos son los principales órdenes de aves que existen, ¿ok? Y algunos ejemplos que están ahí. No son todas, pero son la mayoría, ¿ok? Están los sutuniformes, que son las avestruces, los emúes. Bien, los profe. Dime. ¿Me está preguntando? No, se los puse en el chat. Ah, ¿aves hay que poner? Tinamiformes, es el único diferente es Neognatae. Y, ay, se me olvida cómo se pronuncia eso, gallo anserae, ¿no? Que son como que gallos con ansares. Anseriformes, galliformes, podicipediformes, fornicopteriformes como el flamenco, columbiformes. Ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, son algunos de los ejemplos. Y me faltaron las falconiformes, muy importantes. Anseriformes, falconiformes, ¿cuál otro me faltó? Maestro, todo eso hay que poner. No todo, y no son todos, son algunos, porque son muchos más, ¿eh? No crees que son todos, así que. Si quieres te los pongo todos, pero yo considero que esos son los más importantes, ¿ok? No me pongan Neognatae y Gallioanserae, ¿ok? Porque esos son clados diferentes. Pero todos los demás sí, ¿ok? Sí ubican en la lista cuál, Neognatae y Gallioanserae, esas no me las pongan. Pero todas las demás sí, Anseriformes, ahí están las Citaciformes. Es un mapa conceptual lo que vamos a hacer, ¿verdad? Exactamente, igualito que el otro. Ahí está, Citaciformes también hizo falta. Sí, solamente de esos grupos tienen que poner sus características e imágenes y que las imágenes, por favor, vengan acompañadas del nombre científico del bicho que me están poniendo.
para que ustedes empiecen a familiarizar. Y ojo, recuerden que el nombre científico se escribe con cursivas y la primera letra es mayúscula, como si fuera un nombre personal, ¿ok? Les voy a publicar el apartado en Claro. ¿Hasta qué hora tenemos para subirlo si no lo acabamos? ¿Está apagado su audio? ¿Tiene apagado su audio? Y yo quejándome. En lugar de que me digas, Alexandra, ay, lo voy a acabar a las 12, me voy a apurar. No, ya, maestro. Ya sí lo voy a terminar, se lo juro. Pues, o sea, obviamente sabes que te voy a dar chance, ¿no? Si, por ejemplo, me lo entregas después de las 3, un poquito por ahí, pues no hay problema. Pero el chiste es que tratemos. Ya lo sé, pero pues tratemos de ocupar la hora para hacerlo. Todavía tienes ahí media hora. ¿Ok? De todas maneras, les puse ahí 12 y media. ¿Las características las puedo poner en general? O sea. Sí, de hecho son en general de cada grupo y haz de cuenta, puedes poner como 2 o 3 características por cada uno para que no te quede así un súper texto, ya sabes. Así, por ejemplo, no sé, las anseriformes se caracterizan porque, no sé, tienen el cuello largo, tienen patas palmeadas y un pico aserrado, ¿no? Y si tú recuerdas, eso es la descripción de un gato. Tiene cuello largo, las patas palmeaditas porque tienen esta como membrana y el pico lo tienen así como una sierra, ¿no? Eso es característico de los anseriformes, todos los que son gansos, patos y todo ese tipo de formas. Igual, por ejemplo, no sé, los falconiformes se caracterizan porque tienen patas fuertes con garras, pico puntiagudo para desgarrar carne y todas son voladoras, por ejemplo, o planeadores. Y algunas son de hábito pescador. Entonces, esas son como que ahí tienes 2 o 3 características de cada una, ¿no? Y información muy breve. Nada más como para ir conociendo cuáles son esos grupos de aves. De todas maneras, vamos a ver la presentación. ¿Okay? Gracias, maestro. No, de nada. Ahí ya mejor dejo mi audio así activado porque... ¡Qué oso!
Sí, Jimena, efectivamente, los que me escribiste, que es Neonatae y Gallonserae, esos no los vamos a poner, ¿ok? En su lugar ponemos Falconiformes y Citaciformes, que son más importantes que esos. Dime, Araceli. Solo hay que poner una imagen sobre cada clasificación y su nombre Exactamente, por específico, ¿no? ejemplo, de los falcon, sí, de los falconiformes, no sé, seleccionaste un gavilán, entonces pones ahí el nombre científico en cursiva y la primera letra en mayúscula, así abajito, como si fuera un pie de foto, ¿ok? Todos los que están allá, excepto los que dije, son los que se van a poner en el mapa, ¿no? Exactamente. Son, no son todos, pero pues son los más importantes. Ajá, con su foto, pues obviamente el nombre y sus Tres características. características, exactamente. Ah, ok, gracias. No, de nada.
Pues les puse ahí hasta las 12, pero pues si se llevan un poco más de tiempo no hay problema, ¿ok? Por si les sale entregar con retraso no pasa nada. Ok, déjame. Muy bien, muchachos, ya se acabó el tiempo. Veo que aún no lo han presentado. No hay problema, ¿ok? Traten de presentarlo, por favor, lo más pronto que puedan. Nada más no me lo vayan a entregar muy en la noche. Y pues que no pase de hoy, por favor. Y pues ahí luego, igual si pueden, me suben un avance, ¿ok? Les voy a dejar para que se preparen los siguientes clases. Yo igual me voy a preparar para la mía. Y pues seguimos en contacto, ¿ok?
Que tengan bonito día, bonito fin también. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos, maestro. Bonito día y fin de semana. Igualmente. Gracias, Ariel. Ándale, Alejandra, para que te la pruebe. No, era mucho. Solo puede ser. Repruébelo. Maestro, solo puede buscando. Ser cuatro. Bueno, no importa, pero ya avanzaste. Que la reprueban. Cállate, tú también vas a pasar. Eso va a pasar. No, maestra, de mi maestra favorito ella no va a ser, ¿eh? Ay, Dios. No, no te amenazando, maestro. Es mi castigo. Cállate, Anisha. Sí, maestra, es su castigo. Por yo que usted menos dos puntos. Cállate. Por amenazarlo. No puede, porque le debo 100 puntos. Ahí está, me debe 100 todavía de la materia. Ay, no, maestro, le debo 100. O sea que te reprobaba. No, cállate. Muy bien, muchachas, pues nos vemos. Que les vaya muy bien. Que tengan buen día. Hasta luego. Tarde. Igual, nos la vemos. Sana ya se durmió. Hasta luego.